Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Un solo mensaje. Despertar. 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 Soy Buscador. Un programa de introspección para llevar una vida consciente. Conduce Gil Tello. Comenzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro programa número 77 de Soy Buscador, soy Gil Tello y todos los viernes a las 15 horas estamos aquí transmitiendo y hoy tenemos una excelente invitada, Aprem Dakshina, certificada en Osho International de Meditación Puna, terapeuta meditativa de Osho No Mind y facilitadora de Barras Access con un excelente tema. Hola Dakshina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gil, pues qué gusto estar aquí contigo, gracias por la invitación. Tenemos un excelente tema, juicios al cuerpo, y a partir de eso creamos el cuerpo que tenemos, ¿verdad? Así es, Gil. Pues bueno, todos los puntos de vista que tenemos acerca de nuestro cuerpo es lo que vamos haciendo como real. Ok, vamos a ir a patrocinadores y vamos a regresar con este tema que nos traes. ¿Qué tiene que ver eso? Todas nuestras ideas, creencias. Estamos un poquito desfasados. Voy a iniciar con nuestros patrocinadores. STC Immobili, ¿quieres tu casa, tu departamento, tu terreno? Te asesoramos con crédito Infonavit, Foviste, bancario y nuestro contacto es al 22 21 04 8542 y al 22 24 61 6728. Nuestros amigos de Elas Pure, nuestra agua alcalina al 8.8 potencial de hidrógeno, que también nos están patrocinando y están ubicados en Avenida Margaritas y Boulevard Carlos Camacho Espíritu, con su despachador las 24 horas del día y sus pedidos al 2228 159021. Nuestros amigos de Por Si Viajas, Zona Yatra Travel, nos ayudan y nos guían en nuestros viajes y escuchen sus podcasts, la verdad están muy interesantes, son sugerencias buenísimas para que nosotros vayamos en estas vacaciones de verano. Ellos nos pueden guiar y asesorar. Tu teléfono es el 2215 654052. Nuestros amigos de Galería Café, aquí entre nos, ubicados en la 47 Sur y 25 Poniente, Centro Comercial Local 1. Este julio nos van a regalar un café en la compra de un croissant y los pedidos de desayunos y malteadas y tienen bastantes cosas, la verdad, muy deliciosas. Es al 2229-6178-38. Llámelos, por favor. Están exquisitos. John P. Fiesta, todo para sus fiestas, organización de eventos, regalos especiales para tus fiestas. Y también nos está ofreciendo Yasbea Samar las clases personalizadas de piano. La verdad es excelente pianista y también puede amenizar sus fiestas. Así es que llámele al 2288-6048-43. Nuestros amigos de K Fumigaciones nos brinda sanitización y control de plagas, expide certificados de fumigación y sanitización para empresas, escuelas, hospitales, para oficinas de gobierno. Y nuestro contacto es nuestro amigo César Curi al 2222-170579. Y también estamos ofreciendo nuestro curso de teoría y práctica de Sinen Qigong, o Sinen Qigong, que es un sistema de sencillas prácticas mentales y físicas destinadas al logro de la sabiduría y la mejora de la salud física. Su origen se encuentra en las enseñanzas taoístas de la China antigua, teniendo al Qigong como base, obteniendo grandes resultados. Todos los miércoles están en Yun Ka Bu, privada 43, Poniente, número 902, Colonia Gabriel Pastor. El contacto al 2221-1746-83 y 2212-039745.
Y bueno, vamos a regresar con nuestra amiga. Regresamos en unos comerciales, perdón. Ama lo que haces, porque aquello que haces te amará mil veces más. Continuamos. Este es el nuevo despachador full time 24 horas de Las Pure. Y hoy te demostraré lo fácil que es empezar a tener una vida más sana bebiendo agua alcalina en casa. Acompáñame. Lo primero es traer tu garrafón. Puedes pedir un garrafón en Las Pure o traer el propio perfectamente lavado. Inserta el garrafón en el dispensador en posición de enjuague. Ahora, deposita tu pago. En Las Pure es súper accesible, porque por tan solo 35 pesos obtienes agua alcalina de la mejor calidad. Es momento de iniciar tu proceso de enjuague, que es súper rápido. Ahora, coloca tu garrafón boca arriba para iniciar con la recarga. Selecciona la cantidad de agua alcalina que deseas. ¡Wow! ¡Está súper rápido! La gran ventaja de Las Pure es que también puedes recargar 1 y 10 litros si así lo deseas. Así de fácil es el servicio 24 horas de Las Pure. Ahora, solo debes colocar la tapa y listo. Es momento de llevar a casa la pureza y armonía de Las Pure. Nos vemos en la próxima. Genera conciencia en la web por OM Radio. WhatsApp y Telegram 2225-7777-86. OM Radio Podcast. Este es el nuevo despachador full time 24 horas de Las Pure. Y hoy te demostraré lo fácil que es empezar a tener una vida más sana bebiendo agua alcalina en casa. Acompáñame. Lo primero es traer tu garrafón. Puedes pedir un garrafón en Las Pure o traer el propio perfectamente lavado. Inserta el garrafón en el dispensador en posición de enjuague. OM Radio Podcast. Ama lo que haces, porque aquello que haces te amará mil veces más. Continuamos. Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso con un excelente tema, la verdad. Estamos con nuestra amiga Prenda China. Tuvimos unos pequeños problemitas técnicos, pero ya estamos acá regresando. Y bueno, Dakshina, ahora sí, vamos con todo. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo encantada de hablar de este tema. Tenemos ya unos cuantos años de conocernos, y algo que pues quiero compartir con ustedes y que esta sea como una invitación para que todos empecemos realmente como a tener este interés por conocer más nuestro cuerpo y estar más conectados y vinculados con él, y la importancia de por qué hacerlo, ¿no? Llevo muchos años, como tú decías, primero a través de la meditación, conectando con el cuerpo y aprendiendo de él. Para mí, el camino de la meditación, como fue que nos conocimos,
una manera de ir aprendiendo a estar más presente en él. Y realmente ha sido como un regalo esta parte de la meditación en movimiento. Oye, y aparte, ¿sabes qué? Siempre estamos enjuiciándonos. Desde que nos levantamos, vamos a salir y empezamos, ay, este peinado no me gusta, ay, así no me veo bien. Y ahí empezamos a juzgarnos y ahí empezamos a emitir juicios que a la larga nos van a ir afectando, ¿no? Así es, mira, lo que tú acabas de decir es nuestro punto de vista crea nuestra realidad. ¿Qué son nuestros puntos de vista? Todos los programas que tenemos, nuestras creencias, nuestras ideas. Y lo que tú decías, ¿cuántos juicios no tenemos acerca de nuestro cuerpo? Como dicen, desde que te levantas ya te estás viendo, ah, no, mírame, hoy me salió una arruga nueva, ay, hoy tengo una lonjita nueva. O sea, siempre estamos como en este juicio de nosotros mismos, ya sea nuestro o adquiridos desde chicos. Creo que es algo en lo que nos han entrenado muy bien desde chicos, ¿no? Como ver siempre algo que está incorrecto o correcto. Y parte de lo que voy a compartir hoy, que bueno, a lo largo de estos últimos años me he metido a unas herramientas que se llama Access Consciousness, y que hablamos también del cuerpo, ¿no? Que por eso hacía referencia del tema de cómo ha sido mi formación y por qué llegué a esto, y cómo es que para mí esta parte de entender cómo es que trabajamos y operamos a través del juicio. No siempre estamos viviendo en esta polaridad de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es saludable, de lo que no es saludable, ¿no? Y siempre estamos como asumiendo lo que es correcto o incorrecto para nuestro cuerpo, dependiendo de por qué alguien más no nos dijo, cuántas veces hasta el tema de salud, de lo que consideramos lo que es un cuerpo saludable, lo tenemos por ideas de algo de alguien más, o porque un experto te dice, es que esto es lo mejor para tu salud, y lo hacemos tan real que lo solidificamos en nuestro cuerpo. Y en base a estas creencias que tenemos, si nos vamos alineando a lo que esta realidad nos va marcando, desde lo que es saludable, de lo que es un cuerpo atractivo, ¿no? Todos estos estereotipos que hoy tenemos, que a partir de eso y de nuestras propias creencias, vamos creando el cuerpo que tenemos, ¿no? La persona que es bajita quiere ser alta, la que es alta quiere medir menos. Siempre estamos en esta polaridad, ¿no? Sí, y bien dices, ¿no? Y aparte ahorita con el bombardeo de las redes sociales, de todos los estereotipos de revistas, de ahorita con el Instagram, que también es red social, y que nos están siempre mostrando ciertos cuerpos. Y pues cada uno eligió nuestro cuerpo, como tú lo comentas, al final de es por nosotros cómo quisimos tener nuestro cuerpo, y aparte es nuestra responsabilidad cuidarlo y tener esa capacidad de pensamiento para ir ordenando lo que queremos y lo que no queremos. Y es ahí donde tú nos puedes coachar perfectamente, ¿no? Mira, de cuando estamos operando desde este juicio de la limitación de nuestro cuerpo, dejamos de ver realmente lo que está disponible para el cuerpo de nosotros, ¿no? Y es un poco lo que cuando empezamos a decir, es que mi cuerpo está enfermo, hacemos tan sólido esa idea, esa creencia, que realmente vamos creando la enfermedad de nuestro cuerpo, vamos creando la estructura de nuestro cuerpo. Porque dejamos de ver todas esas capacidades que tiene el cuerpo para sanar. Yo les voy a compartir algo que me pasó. Yo desde muy chica siempre estuve con temas de salud, ¿no? Y siempre era, que creo que soy la única, ¿verdad?, que les pasa, que nos pasa algo y luego corremos a lo rápido, ¿no? Voy al doctor, me tomo una aspirina, ¿no? En vez de hacer un análisis y decir, a ver, realmente, ¿qué requiere mi cuerpo? Es algo que no hacemos de manera frecuente. Estamos tan desconectados del cuerpo que realmente no vemos lo que el cuerpo necesita. Y podría ser como para alguien decir, ay, no, o sea, ¿cómo es que preguntarle a tu cuerpo? Sí, ¿cuántas veces no validamos lo que el cuerpo requiere, lo que realmente necesita, por todos los puntos de vista que tenemos? Y a lo que voy es, yo hace un tiempo empecé a tener varios síntomas en el cuerpo, cansancio, falta de energía, y voy al médico y me dice, ah, bueno, tu tiroides no funciona. Desde ahí empezamos a tener puntos de vista que cuando llegamos a determinada edad, nuestras hormonas, en el caso también hombres, mujeres, dejan de funcionar.
que a determinada edad el cuerpo se empieza a degenerar, ¿no? Y entonces tenemos, ¿no?, que acudir al médico a hacer otras cosas. Bueno, fui al médico, me recetó un tratamiento para mi tiroides, fui en automático a comprar el medicamento, y ya estando en casa, recordando pues estas herramientas que a lo largo de los años he tenido, empecé a hacer preguntas a mi cuerpo, si realmente requería de este medicamento o no, y había algo que se contraía mi cuerpo y sabía que eso no iba a ser algo de contribución para él. Entonces elegí no tomar ese medicamento y empecé a buscar otro tipo de alimentación, empecé a buscar pues algo que realmente funcionara para mí. Y pues sí, el cuerpo de alguna manera no necesitó el medicamento y hoy por hoy mi tiroides funciona increíblemente bien. ¿Por qué? Porque le di la oportunidad a que mi cuerpo, con sus propias capacidades que tiene también de sanar algo, le di como esa oportunidad de que a sus posibilidades sanara. Entonces, ¿cuántas veces operamos desde esa parte de, mi cuerpo, como ya llega a determinada edad, ya no va a funcionar? Ese es uno de los primeros puntos de vista que tenemos hacia el tema de salud. Oye, y esa es una creencia inconsciente muy fuerte, ¿no?, que tenemos ahí arraigada. Y cuántos, como dices, cuántos de nosotros tan solo, bueno, eso sí, decimos, se me antoja un tamal y vamos por el tamal, se me antoja un atole y vamos por el atole, pero no le preguntamos realmente si mi cuerpo lo quiere. Estamos actuando por emoción, no por razonamiento y no por preguntarle. Hay veces que tu cuerpo te dice, no quiero carne, y a fuerza le metemos carne. No quiero, no sé, un refresco de cola, y a fuerza le metemos el refresco de cola. Y no le hacemos caso. Realmente es ahí estar desconectados de nosotros mismos, estar fuera de nosotros. Y lo que tú comentas, en automático fuiste con el médico. Y ya siendo conciencia, tú te empezaste a observar y empezaste a escuchar realmente a tu cuerpo, porque el cuerpo nos habla, ¿verdad? Así es, y por ejemplo, ahorita acaban de decir algo muy interesante. ¿Cuántas veces hasta la manera de alimentarnos, ¿no?, la hacemos de manera ya de piloto automático? Ni siquiera, o por creencias. ¿En cuántas casas no había esta creencia de que si tú dejabas algo en el plato, era de mala educación? Uh-huh. ¿No? Entonces comías hasta quedar realmente saturado de comida, sin ni siquiera saber hasta dónde, qué cantidad de alimento es la correcta para ti. Lo hacías porque, como me dijeron que era mala educación dejar en el plato, era llenarte tanto que ni siquiera le das oportunidad al cuerpo de realmente disfrutar y gozar lo que se está llevando adentro de él. O simplemente, ¿cuántas veces no comemos ni siquiera por el hecho de tener hambre, sino porque, es que a las 3 aquí se sirve la comida y a esa hora tengo que comer? Ni siquiera lo tenemos de realmente reconocer cuando el cuerpo requiere comer alimento. O de, porque el doctor me dijo que 2 litros de agua tengo que tomar diario, bueno, es lo que tomo, pero no lo hago desde el espacio de conciencia de cuánto realmente mi cuerpo requiere. Y esta plática es como ser la invitación a que reconozcas lo que realmente requiere tu cuerpo y a tener conocimiento de él. El cuerpo siempre nos está dando información de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea. Sí, es verdad. Y nosotros por lo regular siempre estamos siendo, escuchando otras ideas, escuchando a todos menos a nosotros mismos. Siempre estamos así. Y como dices, siempre escucha lo que la creencia de que no dejaras nada en el plato, que hasta lo limpiabas, casi casi, ¿no? Te terminabas todo y no te me levantas hasta que no termines. Todo eso ahora ya no funciona. Ya no funciona porque estamos haciéndonos más conscientes de nosotros. Por lo menos a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, ya no se les trata igual. Bueno, que ahora también se pasan, ¿no? Porque, ¿qué quieres comer, mijito, no? Pero bueno, ahí es otro tema. Pero escuchar a nuestro cuerpo y saber lo que tú dices, las dosis exactas de agua, que no todos los cuerpos son lo mismo. De entrada, si tú bebes en un ambiente frío, no vas a comer
lo que se vive, las personas que viven en la playa, ¿no? De entrada es eso también, ¿no? Y todos son creencias, ¿no? Que vamos operando a través de estos puntos de vista. Y realmente, si hiciéramos una pausa y nos hiciéramos esta pregunta, ¿estaría dispuesto a recibir a mi cuerpo tal y como es? ¿Lo haría? Sí, la verdad, emitimos tantos juicios que, como decía al principio, ¿no? Ya estoy dando el botonazo, ¿no? ya me siento mal, ya me siento cansado y tengo, no quiero hacer esto, mi cuerpo no me está respondiendo. Y no es eso, es que realmente no estamos escuchándonos, no estamos escuchando lo que en verdad necesitamos para activar ese cuerpo. Y mira, lo acabas de decir, y un ejemplo muy claro es el ejercicio. ¿Cuántos puntos de vista es que el tener un cuerpo perfecto es el que está marcado, el que tiene los músculos, el que tengo que hacer un ejercicio? ¿Y cuánto la gente no tiene esta idea que no gain, no pain? O sea, si no me duele, es que no. Entonces entro y empezamos a forzar a nuestro cuerpo hasta incluso en el ejercicio que elegimos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la idea que si no es el ejercicio de 4 horas en el gimnasio, en donde llevamos al cuerpo al límite, no estoy realmente ejercitando mi cuerpo o no voy a tener un cuerpo perfecto. ¿Cuántas de nuestras elecciones, inclusive un ejemplo de si yo no tengo un aspecto físico, por ejemplo, delgado o el cuerpo marcado, no voy a traer a mi vida a la pareja que yo quiero, al hombre guapo, esbelto, ¿no? Desde ahí, ¿cómo nuestro cuerpo, algo que decimos, el cuerpo siempre lo dejo como a un lado, pero cómo nuestro cuerpo también tiene que ver con las elecciones que tomamos en general en nuestra vida, de lo que elegimos? El cuerpo al final del día es el que, con el que nos movemos, con el que creamos el dinero, con el que creamos nuestras relaciones, ¿no? Y nos desconectamos de él desde por muchas filosofías o otros temas que de alguna manera nos pueden hacer creer que el cuerpo, estamos separados de él, que no somos un cuerpo. Claro, somos un alma, un espíritu que está encarnado en un cuerpo, y este cuerpo es el que se alimenta, este cuerpo es el que genera dinero, este cuerpo es el que se vincula con otros cuerpos, ¿no? Sí, bien lo dices, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios que le vaya bien, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? O sea, si estamos en este plano, tenemos un cuerpo físico, como tú bien lo dices, es nuestro modo de cómo andar aquí, cómo sentir, cómo tener esta experiencia, ¿no? Física. No quiere decir que estemos dejando de lado lo que es el espíritu, el ser. Simplemente estamos haciendo una unidad, ¿sí? Pero como estamos en lo físico, también tenemos que atender lo físico. Por eso lo del César, lo que es del César. Al César vamos a hacer lo que se tiene que hacer físicamente. Espiritualmente, claro que también es parte, pero sí, también debemos de cuidar. Y yo creo que también va unido, ¿no? Porque si tú llevas un buen equilibrio espiritual, emocional, va a complementar lo físico, ¿verdad? Exacto, ahorita lo acabas de decir, cuánto en muchas filosofías o corrientes donde cómo voy a ser espiritual o me voy a ver como un ser espiritual, entonces empezamos a encargarnos, a poner nuestra atención en nuestra parte espiritual, olvidamos el cuerpo. Y al final hay cuerpos que se enferman, ¿no? La manera en la que el cuerpo también nos comunica, como decía yo hace un rato, el cuerpo siempre nos va a dar información. Y cuando no escuchamos y no le damos al cuerpo lo que requiere, hay momentos en que el cuerpo ya te grita, ¿no? Para que voltees a ver qué requiere, qué necesita. Inclusive hasta la forma en cómo nos vestimos, ni siquiera le preguntamos a nuestro cuerpo cómo quiere vestirse, cómo quiere verse, ¿no? Escogemos nada más porque ya estamos en el piloto automático y lo primero que sale del closet. Y ni siquiera nos vinculamos con decir, a ver, esta tela me gusta a mi cuerpo, ¿no? Y que muchas veces hagan este ejercicio simplemente con la ropa. Si tú al despertar te bañas, sales y abres tu closet y le preguntas a tu cuerpo, ¿cómo te quieres vestir hoy?
incluso la primer impacto, la primera prenda que llame tu atención y te vistes, de verdad, todo el día vas a ser un imán para toda la gente. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo está tan cómodo con eso que eligió, que tú también lo vas a estar. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que claro, vas a ser una energía que va a ser llamativa. La gente te voltea a ver. Y hagan ese ejemplo, simplemente un día. Cuando realmente estás habitándote, pues inmediatamente hasta tu energía cambia. Cuando realmente estás presente en tu cuerpo, en lo que requiere, no nada más comer, sino ponerse, cómo ejercitarse, realmente empieza a haber un vínculo, una conciencia de tu cuerpo. Oye, acabas de decir algo muy, muy bonito eso, de preguntarle al cuerpo cómo te quiere vestir. Y si le hacemos caso y nos vestimos a lo mejor con colores que le gusten al cuerpo, tú vas a vibrar de forma diferente en automático, vas a generar una frecuencia muy distinta que se llega a ver, como se llega a sentir más que ver, lo siente la gente y donde quiera que vayas vas a causar esa impresión, no por cómo estés vestido o cómo te veas, sino porque esa frecuencia que tú tienes interior eleva tu vibración. Y por lo tanto, eso es lo que llama la atención, ¿no? La paz, la tranquilidad y el amor con el que vas, ¿no? Así es. Y obviamente, pues esto se va reflejando en todo. Y lo que decía, muchas veces también vamos creando la estructura del cuerpo que tenemos por todos estos puntos de vista que ejercemos, ya sea a través de nuestros propios puntos de vista o de los ajenos, ¿no? ¿Cuántas veces también algún punto de vista que escuchamos cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños acerca de nuestro cuerpo, pues a cuánto teníamos la creencia que tener un cuerpo más voluptuoso, más llenito, era símbolo de salud? O al revés, si estabas demasiado delgado es porque estabas desnutrido, no estabas comiendo bien. Realmente basamos todas nuestras elecciones de lo que es tener un cuerpo saludable, lo hemos hecho a través de eso, porque alguien nos dijo en algún momento que eso no era correcto, o eso era sinónimo de no tengo salud. Sí, es cierto. Decía, bueno, y el bullying que te llegabas a echar, ¿no? Ahí en la primaria o en la escuela, que es donde más se da, ¿no? Con los amigos. Te hacen bullying por X o Y cosa de tu cuerpo, pero si tú te pones a hacerles caso, también el único afectado vas a ser tú. Ellos van a seguir echando su cotorreo, su relajo, y te van a bullear, o tú los vas a bullear, porque también no somos moneda de oro, pero a final de cuentas la responsabilidad de hacer o no hacer caso es individual y es de uno, ¿no? Y aquí es donde vamos, o sea, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado? Y bueno, yo lo comparto, yo por muchos años fui vegana, por muchos años me funcionó. Ojo, no estoy diciendo que sea algo malo, ¿no? En esta polaridad, en lo que esta realidad nos dice, en que si es correcto o incorrecto. Durante 19 años llevé un tipo de alimentación, siempre me llamó la atención el tema de nutrición, sobre todo porque, bueno, ahí es un ejemplo que quiero también poner de cómo vamos enlazando situaciones de enfermedad con nuestros cuerpos. Cuando alguien, no sé, en mi familia, mi papá murió de cáncer. En vez de comprarme o alinearme a que alguien dijera, es que te tienes que cuidar, que si tu papá tuvo cáncer, tú te tienes que cuidar. En vez de alinearme a esa realidad, yo dije, a ver, ok, no me compro esta realidad, voy a buscar qué otras posibilidades tengo para crear el cuerpo que yo quiero, un cuerpo diferente, no alinearme al de el papá o el abuelo. ¿Cuánta gente le han dicho? Es que como mi abuelo, mi papá, el tío, mi sobrino son diabéticos, yo probablemente también sea diabético. Y no es así, uno puedes elegir algo diferente, puedes elegir o no enfermarte de lo mismo o no. Y a través de eso empecé a buscar otras posibilidades para que mi cuerpo también pudiera desarrollar las capacidades que están disponibles para él. Entonces empecé a entrar en diversas cosas de nutrición, y eso también, al irme alineando estos nuevos conocimientos, también llevé por muchos años a mi cuerpo al límite, lo cual también llegó a un punto en que me di cuenta que esto ya no estaba funcionando para mí,
Y entonces lo que me funcionó es decir, ok, ¿qué requiere hoy mi cuerpo? Ok, tengo ya información, tengo cierto conocimiento y también conocimiento de mi cuerpo. Y entonces hoy el tipo de alimentación que tengo es el que funciona para mí, no el que alguien más me dice ni de cuántas calorías, ni cuántos gramajes, ni, no, es lo que mi cuerpo realmente es expansivo para él. Y más allá de expansivo, es en donde mi cuerpo se siente con energía vital. Entonces, para eso me ha servido como esta información. Ahora ya, como esta información la ocupo a mi favor, como esta información que hoy tengo, puedo explorar qué es lo que le hace bien a mi cuerpo. Entonces, eso es bien importante, que cuando hemos estado como, siempre queremos llevar a nuestro cuerpo a través de la alimentación o del ejercicio al límite. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí o que nos están escuchando han probado muchísimas dietas para tener el cuerpo que creen que es correcto, ¿no? Y quieren perder peso y al final no lo pueden perder porque quieren hacer algo que a otra persona le está funcionando, mas sin embargo no están haciendo lo que les puede funcionar a ellos. Sí, fíjate que hay algo muy cierto de lo que comentas, es que creemos que esa información que dicen, ay, es que como tu abuelo era alcohólico, el papá y el hijo, todos, o como el abuelo era diabético, como el abuelo tenía alguna enfermedad, se te va a pasar. La información está, ya decides tú si quieres, como en tu caso, que decidiste cambiar esa información a través de buscar otras alternativas, buscar otros conocimientos y sobre todo escuchar a tu cuerpo, escuchar perfectamente bien a tu cuerpo. ¿Desde dónde? Desde una conciencia que tú estabas haciendo o estás haciendo de qué es el cuerpo que quieres tener. Como tú dices, no es el que te ponen en las revistas, no es el que te ponen en televisión, no es el que te ponen en los calendarios o en las redes sociales, sino es el cuerpo que tú estás deseando, el cuerpo que tú, que para ti funciona, ¿sí? Y le estás haciendo caso, y la verdad, eso es algo extraordinario, ¿no? Y nuestros amigos ahorita ya nos están mandando por acá preguntas y ya no están, yo creo que en un ratito hacemos un espacio para comentar lo que nos están diciendo aquí nuestros amigos, porque ya tenemos bastantes comentarios. Y bueno, y aquí es algo bien importante, ¿cuánto de lo que es posible para nuestro cuerpo hemos ido eliminando, ¿no? Por todas estas creencias. O sea, simplemente con el tema de la edad, ¿no? Nos vamos limitando que porque ya llegué a determinada edad ya no puedo hacer esta actividad física o ya no me puedo vestir de determinada manera o, ¿no? Como dejamos de ver esa, o sea, eliminamos cualquier posibilidad por el juicio que tenemos. Todo lo que es posible lo eliminamos. Exacto. Sí, nos... Que también a final de cuentas es otra creencia, ¿no? Es algo que nos van introyectando ahí y que nosotros los vamos, no nos cuestionamos, simplemente nos vamos y nos dejamos ir por lo que dicen los demás y no nos preguntamos. ¿Qué te parece si vamos leyendo aquí algunas de las... Claro. Sí, no sé si vamos a ir a comerciales ahorita, ¿no? Bueno, aquí Fabiola Campos desde Nueva York nos está diciendo saludos. Ara León dice, hola Gil, buena tarde. Fabiola Campos nuevamente nos saluda. Andrea López, ¿y qué pasa cuando se hacen cirugías y se ponen implantes? ¿Tu mente los reconoce? Nos está preguntando a Andrea López. Saludos, Andrea. Bueno, ¿qué es ligero para ti? ¿Cuántos puntos de vista tenemos de que hacerte una cirugía es correcto o incorrecto? Simplemente es, a ver, ¿qué va a crear más? Si yo el día de mañana me quiero operar algo, a ver, ¿esto va a crear más en mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida en 5, 10, 20 años si hago esto en mi cuerpo? Lo que se trata de esto es sacarnos de esta polaridad si es bueno o malo. Quizá si para tu cuerpo, para ti, es algo expansivo, pues bueno, es sacar eso de la mente, que si sea bueno o no. Cuánta, por ejemplo, ahora con el tema de esta enfermedad de implantes, bueno, hay gente que lo desarrolla, hay gente que no, pero no quiere decir que sea bueno o malo. O si hago un cambio en mi cuerpo, el juicio de, bueno, es que porque me hice algo, ¿no? Es como volver a salir de esa parte, es decir, si esto va a crear más en tu vida, y siempre preguntarle al cuerpo, ¿realmente requieres esto?
Sí. ¿Eso va a crear más para los dos? Y desde ese punto, ¿verdad? Así es. Mira, Alilu Same, excelente tema. Yo he iniciado la meditación acompañada de unos buenos amigos, Gil y Jorge, y he tenido una gran sanación emocional y en mi cuerpo. Y esto se los agradezco mucho. Gracias por compartir este tema. Gracias a ti, Alilu. Andrea López nuevamente, Lucerito Palafox nos está mirando. Dice, hola, buenas tardes, excelente tema. Alejandro BF, Pati Mexicano Castro dice, el cuerpo es el vehículo del alma, exacto. Petri Morales nos dice, saludos, interesante tema. Hugo Romero González, te mando un abrazo enorme, lleno de cariño, Prem. Así es, pues, bueno, pues seguimos con el tema. Eso de que nos comentó Andrea, sí se me hace muy importante y muy interesante, ¿no? El preguntarle a tu cuerpo hasta dónde, hasta qué límite quieres llevarlo, como tú lo decías hace un rato, en el caso de del ejercicio, pero en el caso de los implantes, en el caso de las cirugías, del Botox o de todo lo que te estás transformando, ¿cómo te quieres ver el día de mañana? Eso es muy interesante, ¿verdad? Y mira, hay el punto de vista que si yo me hago algo es porque no me estoy aceptando. Y la aceptación es como decir, ah, bueno, pues ya fui así, pues ya, ¿no? Como ya así me quedo. Entonces, es realmente poder estar en este, más allá de quererme aceptar, es decir, bueno, ¿qué otras cosas están disponibles para mí y para mi cuerpo? Y sacarnos de este juicio de que si yo me opero algo, estoy en desde este espacio de la superficialidad o algo muy banal, porque todo eso son puntos de vista, porque hay mucha gente que se puede haber hecho muchas cirugías, pero se sigue viendo igual, porque sigue habiendo esa situación de no reconocerse como el ser grandioso que son. Oye, y también puede ser un punto de desvalorización o el no amarse, ¿verdad? El no sentirse de entrada amado por uno mismo. Y es que yo creo que más, o sea, eso también podría ser un punto de vista, una creencia. ¿No? ¿Cuánta gente cree que hasta que no llegue esa persona que lo vea con un cuerpo bonito, ¿no? Lo que decía yo hace un momento. Bueno, si estás eligiendo hacer algo que no es eso no es una elección, sería una decisión. Cuando tú haces algo desde la mente es una decisión y dejas de elegir. Cuando tú estás tomando la decisión de hacerte un cambio en el cuerpo para que cuando lo hagas, tu vida vaya a cambiar y sea más grandiosa, más fabulosa y pueda ser la persona más atractiva del mundo, ahí es qué tanto realmente estás haciéndolo desde el espacio de tu ser. En vez de elegir, ok, voy a elegir esto porque quiero crear algo más grandioso de lo que ya soy. Y estás fuera de ese juicio de que si lo estás haciendo por aceptación o no. Sí, o estás haciéndolo para integrarte. O ser visto por tu entorno, no por ti mismo, ¿verdad? Oye, nos quedan 5 minutos de programa. Tú dinos con qué cerramos, con qué nos vamos, qué podemos dejarles a nuestros amigos aquí de tarea. Pues que, bueno, obviamente es de tarea que si estás dispuesto a recibir todo lo que es tu cuerpo, realmente también te abres a recibir todas las habilidades que el cuerpo tiene para ti, tus dones, tus talentos, tus cualidades. Entonces es como realmente estarías dispuesto a recibir todo de tu cuerpo tal y como es y dejar de entrar en este juicio de ti mismo. Sí, ¿verdad? Oye, y hablando de dones, también podemos hasta bloquearlos, ¿no? Con esa falsa creencia de que tenemos que hacer lo que nos dicen o seguir ciertos lineamientos que realmente afecten a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí podemos bloquear los dones y lo maravilloso que es el cuerpo. ¿Y qué tal si pudieras crear, más allá de lo que esta realidad te ha dicho de lo que es tu cuerpo o no es un cuerpo, te permitiera ser? Así es. Oye, mira, acá nos está saludando Marta Espinosa, nos dice hola, buenas tardes. Y bueno, pues, ¿cómo cerramos? Pues me encantaría
hacen esta invitación de cierre, de invitarlos a de verdad vincularse con su cuerpo, estar presente con su cuerpo y validar el conocimiento que tienen de él. De verdad, cuando nosotros nos empoderamos en lo que es nuestro cuerpo, la vida te va a ir cambiando también, ¿no? Porque empezamos a salir de estas formas y estructuras que hemos diseñado para crear estas barreras que tenemos con todo lo que nos rodea. Oye, y hablando de también de evolución, de cómo vamos cambiando ahorita nuestro cuerpo, nos va a ir obedeciendo más rápido, ¿no? Si tenemos una emoción fuerte, también nos va a afectar, ya vamos a tener un dolorcito de estómago o algo. Siempre hay que estar observando el cuerpo sin juicio y sabiendo y teniendo esa coherencia emocional para que sepamos gestionar la situación que estamos viviendo para que también no afecte el cuerpo, ¿no? Claro, y si hoy dejaran de juzgar a su cuerpo, ¿cuánto más estaría disponible para todos ustedes? Que antes no lo era. Así es. Bueno, pues te agradezco. La verdad, se nos fue muy rápido el tiempo. Espero que en otro momento puedas estar acá con nosotros y o programamos otro programa para que nos hables más de esto que nos acabas de compartir. Claro que sí, Gil, con mucho gusto. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Gracias, Prem Dakshina, nuestra amiga. Y la verdad, con un gran tema. Soy Gil Tello, soy buscador. Todos los viernes a las 15 horas, aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Soy buscador. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir sembrando la semilla del conocimiento.